Presidenta, conseller, diputados, diputadas. Decía usted, señor Mascolell, que estas medidas del proyecto de acompañamiento eran medidas nucleares. Sí, son nucleares y radioactivas. Este es un plan que es el Fukushima de los proyectos de acompañamiento, el Fukushima de la ley de medidas económicas y financieras. Y este Fukushima y esta radiación irradia a los de siempre. A los de siempre. A las clases medias y más desfavorecidas de nuestra sociedad. Y lo hace porque es un modelo. Aquí hemos estado todo el día hablando de geometría variable, ¿no? Ustedes saben que hay dos geometrías, la no euclidiana y la euclidiana. Bueno, una de ellas es múltiple, infinita, pero la otra es muy clara. Los cuadrados son cuadrados, los triángulos son triángulos, y estos señores son cuadrados y cuadrados, son conservadores. Métanselo en la cabeza. Entiéndanlo. Es que hablamos de ideología, son modelos sociales y modelos de impacto de medidas sobre el conjunto de la sociedad que no lo entienden, que no se equivocan, que no se equivocan cuando cargan las tasas sobre las clases medias y más desfavorecidas, o cuando atacan e intentan desmontar a nuestra función pública, cuando la desacreditan, confunden sus derechos con privilegios, cuando les niegan un marco laboral estable, el respeto a su trabajo, el derecho a un sueldo digno, derechos que ustedes ponen bajo un verdadero estado de excepción. Coincido con esta descripción. Es un estado de excepción intolerable democráticamente. Intolerable. 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 Que evidentemente los trabajadores de la función pública no les van a tolerar, aunque algunos les pidan la acreditación o el número de placa cuando cumplen con su trabajo o con su deber. Y nosotros haremos aquello que debemos hacer, que es defender a la mayoría de la sociedad. Entender que en las radiaciones no se aceptan las víctimas colaterales, que ustedes sí que aceptan. Los daños colaterales de la irradiación de su Fukushima para nosotros son inaceptables. No aceptamos que los de siempre paguen los excesos de los de siempre. Eso es una opción ideológica. Entiéndanlo. Gracias, presidenta.